Colombia fue denominada Colombia Busca Asteroides, organizada por varias instituciones y universidades. Entre ellas está la organización de Barranca Bermeja Carl Sagan, liderada por Ronald Chinchilla, y contó aquí en Barranca Bermeja con el apoyo de la docente Nidia Vargas de la Escuela Normal Cristo Rey y Doris Beltrán, rectora del Liceo Nueva Generación. Muy, muy emocionante este proyecto, muy interesante para los niños, muy atractivo. La campaña consiste en el análisis de paquetes de imágenes provenientes del telescopio Pan-STARRS ubicado en Hawái, y es dirigida a esta campaña internacional desde la Universidad Harding Simons de los Estados Unidos y es apoyada por la NASA. Bueno, lo que siempre hemos querido tener para Barranca Bermeja, ese tan soñado centro de ciencias con un planetario, es precisamente para poder motivar a los niños, a los jóvenes y a las familias en temas de ciencia, tecnología e innovación. Joan Rojas, un niño del Liceo Nueva Generación, nos expresa su emoción de haber participado en la campaña. Me gustó porque pude conocer nuevos programas, pude conocer mejor el espacio y pude buscar asteroides. Otra alumna de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, María Luisa Cáceres, también expresó la importancia de su participación. Mi experiencia al buscar los asteroides fue un tanto complicada, ya que a la primera me tuve complicaciones, no encontraba casi nada, por ahí todo uno o dos. Fue una experiencia muy buena. Y Samuel Beltrán, de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, se anotó dos asteroides preliminares en la campaña. Bueno, mi experiencia buscando asteroides fue la siguiente. Al principio me sentía nervioso porque, o sea, yo no sabía nada de espacio y otras cosas. Pero con la astrométrica pude aprenderme las cosas que yo no sabía. También pude saber cosas hacen los científicos y me sentí confiado. Por último, junto a la profesora Nidia Ronald, se continúa soñando en un planetario para el centenario en Barranca Bermeja.